Vamos a comenzar aplicando una base para sombras para que así estas tengan más pigmentación y más larga duración. La primera sombra que vamos a utilizar es un moradito oscuro y este lo vamos a estar aplicando en la V externa poco a poco para que se vea bien pigmentado y no se vea manchado. Y para que se vea bien pigmentado vamos a aplicarlo con una brocha bastante precisa y vamos a tratar de difuminarlo en los alrededores. Y también lo vamos a llevar un poco hacia la cuenca. Que así es como quedaría la primera sombra aplicada, que este sería como que el enfoque de oscuridad, por decirlo así. Ahora vamos a aplicar un moradito, pero este estirando un poco más a rosadito, y este con la misma brocha, una brocha precisa, lo vamos a aplicar encima de ese morado oscuro. Y estoy difuminando con una brocha precisa porque encuentro que con esta técnica las sombras quedan más pigmentadas y a la hora de luego difuminarlo con una brocha más fluffy, no se pierde el color. Ahora vamos a utilizar una brocha que es para difuminar y vamos a difuminar esas dos sombras. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero esta vez con una sombra, un moradito mucho más clarito y este lo vamos a aplicar encima del moradito rosadito que aplicamos para que así todo se vea bien degradado. Y volvemos a utilizar una brocha un poco más peludita para asegurarnos de que todo esté bien difuminado. Ahora vamos a realizar el corte de cuenca y para esto vamos a utilizar una brocha bastante plana y finita y vamos a realizarlo con un corrector, asegurándonos de que todo quede bien limpio y bien marcado y luego al final pues lo difuminamos un poquito con los dedos. Ahora en el lado exterior volvemos a aplicar encima la sombra moradita oscura, quedando todo bien difuminado. Luego seguimos con la sombra que habíamos utilizado en la cuenca, que era un moradito tirando un rosadito. Luego en el centro vamos a aplicar un rosa fucsia y como pueden ver toda esta sombra la estoy aplicando como en forma diagonal. Y luego vamos a aplicar una sombra blanca en lo que queda del corte de cuenca. Y nos aseguramos de difuminar todo muy bien. Luego vamos a aplicar una sombra que es como un rosadito bien pálido y esto lo vamos a aplicar encima de ese blanco para darle como un poquito más de brillito. Volvemos a retocar ese corte de cuenca con una sombra moradita oscura para que se vea aún más marcado. En el párpado inferior vamos a aplicar primero la sombra moradita tirando a rosita y luego encima vamos a aplicar el morado oscuro. Y para darle un toque de rosa en el lado exterior vamos a aplicar una sombra rosa fucsia con una brocha peludita y esto lo vamos a aplicar alrededor de ese morado oscuro. Y hacia el interior del ojo también vamos a aplicar ese rosa. Y en el lagrimal vamos a aplicar una sombra brillosa con un tono rosadito, que es la misma sombra que aplicamos encima del blanco. Luego aplicamos delineador negro en la línea de agua superior e inferior. Y para darle un poco de profundidad en el lado exterior del ojo vamos a aplicar una sombra oscura en el párpado inferior y en el párpado superior. Luego vamos a hacer un delineado con un delineador moradito, pero este lo vamos a llevar hacia el lado oscuro de la sombra quedando difuminado. Ahora procedemos a aplicarnos nuestras pestañas postizas y luego aplicamos máscara a las pestañas superiores e inferiores.
Y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado este maquillaje de ojos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que actives esa campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. We'll be right back.